amigo, ¿cómo estás? Oye, ¿te puedo hacer una entrevista rapidísimo? Solo una preguntita. Sí, una preguntita. Seis segundos. Ah, bueno, sí, de nada, hijo de su puta madre. ¿Son novios? Sí. Ok. ¿Y son fieles? Sí. ¿Cuánto llevan? 2 años. Oh, seriedad, porfa. Sí, es que es como seriedad. Es que es como para mi escuela, entonces no chistes o algo así. ¿Sí? O sea, sí, pueden tener tanta seriedad. El día de hoy estamos con... Luz. Luz, qué bonito nombre, ¿eh? Irradias Luz. No está, no, ¿sí se alcanza a ver, güey? ¿No estará como brillando mucho ahí? No, está bien, güey. ¿Todo bien? Ah, ok. Brother, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una preguntita rapidísima, mi hermano? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Irving Peralta. ¿Cómo? Irving Peralta. ¿Cómo estás, mi hermano? Nada más, espérate, no se ve bien, güey, porque le da la luz, güey. Si quieres por la luz, aquí sí, está bien. Güey. Nada más se pueden como poner así de, es que les da a ver, súbete aquí tantito para que no te veas tan chaparro. Va. Sí, ahí la luz se ve bien. Nada más que como así la rodilla, bien, por favor. Va. ¿Cómo te llamas? Irving, mucho gusto. ¿Qué haces de tu vida, hermano? Ah, estudio. ¿Y las jainitas qué tal? ¿Mande? Las jainitas. ¿Qué es eso? Las morras, güey. Ah, ya. No, pues la verdad no me importa. Bueno, todavía no encuentro a la persona especial. No me interesa si sea hombre o sea mujer. Ah, en serio. Porque aquí mi amigo es medio puñal. ¿Quieres puedes estar con él? No, pero preséntame uno más guapo, man. Ah, estoy diciendo feo. Qué mala onda, ¿eh? No, pues sí. ¿Sí crees que nos sirva para la entrevista o buscamos a alguien como más guapo, más... O sea, eres buen pedo, güey, pero ocupamos como gente más... Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me regalaron la entrevista? No. ¿No? ¿Por qué no? No. Lol. ¿Sí escuchaste por qué dije que no, güey? ¿Por qué dijo? Dijo, no sé. Entonces, ¿qué estudian? Cinematografía, qué bien. Ingeniería ambiental. Ah, ya. ¿Que hablen más fuerte? Ah, va. Lo repetimos, ¿va? Hablen fuerte y como, a ver, pónganse acá. Viéndose a la cámara para que se vean chulos, ¿va? ¿Qué estudian? Cinematografía. ¿Y tú? Ingeniería ambiental. ¿Así con ellos, bro? ¿O buscamos a alguien como que...? A ver, grita un poco, ¿va? Sí. Sí, así como yo. Va. ¿Qué estudian? Cinematografía. Ah, más fuerte, güey. A ver. ¿Cómo ves? Pues ya la pregunta. ¿Se ve bien? Va. ¿Cuál era la pregunta? ¿Y qué es el lugar que me recomiendas para visitar de Puebla? Yo no soy de aquí, yo soy de Guadalajara, entonces ando buscando. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, soy Diego. Oye, ¿es que estás hermosa? Oye, bro, nada más estamos haciendo una entrevista, ¿me puedes aguantar? Aguántame, sí, nada más, ¿ves que voy rápido? No, carnal, que yo también ando, yo llevo prisa, también ando entrevistando, güey. Hay que salir, anota mi número, ¿cómo ves? Carnal, andamos haciendo una entrevista, güey, porfa, ¿no? Haz paro, güey. Espérate, solo la quiero ligar y ya, o sea, no. ¡Ay, Dios! Ella ni siquiera quiere ligar contigo, güey. Te ves bien gato, güey, no va a querer ligar contigo, cabrón. Por favor, danos permiso, ¿no? Tuve una cirugía apenas. No, si ya no te acuerdas, no hay pedo, güey. No. ¿Qué tan guapo te consideras? Yo, un 7, güey. ¿7? Sí, güey. Ah, 7 es bueno, ¿no? Mm. O no tanto. No, la verdad, no. ¿No? No, pa. Yo creo que... yo te pondría un 3. Sí, depende de la perspectiva de cada persona. ¿Tú cuánto le pones? No, yo prefiero no decirme. Tú me dices cuando ya. ¿Qué estudian? Cinematografía. Ingeniería ambiental. Qué chido, a ver, va. Última vez. Porque me están estresando, les pido seriedad y sonríe. Sí. ¿Listo? Sí. ¿Qué estudian? Cinematografía. Ingeniería ambiental. Ah, ok. Pues como que se ven medio aguados. Creo que mejor buscamos otra pareja, ¿no? ¿O cómo ven? Sí. ¿Y con cuántas niñas has estado en intimidad, hermano? No, un caballero no tiene memoria. Memoria no se ve, güey, pero de la de la cabeza, güey. O tampoco tienes cabeza. Pues dices que un caballero, pero no te ves tan caballero, bro. ¿Por qué no? Te ves como medio chotito. Pero pues creo que buscamos a alguien más, güey, para la entrevista. Pero gracias, güey. No, o sea, gracias por ser chido, pero no nos sirves, ¿va? No te preocupes. Perdón, gracias. Oye, si quieres, quédate con él y... No. O sea, mira, dame tu número y vamos a salir. ¿Qué opinas? ¿O estoy feo o carnal, neta, llevo prisa para la entrevista. Si quieres, acóplate. Si no, vete, güey, pero haz paro, ¿no? Respétame, estamos grabando, no, pues. Estás grabando, entonces. No, pero tú eres el que se metió. ¿Qué pedo? ¿Qué te sientes no muy chido? No te me acerques mucho, güey. Entonces, amigo, respeta mi espacio. A ver, no te quiero romper tu madre, cabrón. Oye, esto, a tu compita, güey. Está loco, men. ¿Podemos irnos un poquito más para acá para dejarnos de este joder?
Oye, mira, tengo miedo que olvidar. Hay que ser un poquito para acá, ¿no? Ah, sí. Ay, bueno, ¿y qué? Güey, déjame seguir con la entrevista. Es muy chido, güey. Cálmate, mira tu pedo. Ya, para de cargar, güey. Pero piensa que se metió, güey. Sí, corta, capitana. Bueno, amigos, pues este fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, recuerden que nos pueden dejar su like. Por cierto, deben de pasarse al otro videazo que hicimos en el canal de The Gym. Está acá abajo en la descripción. Uy, ahí también quedaron unas reacciones. Sí, es de lo mismo. Más reacciones así. Estuvo chido, ¿no? Demasiado, güey. Pues eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Adiós. ¿Algo que les quiero decir, man? Nada, güey. Manda ya la suerte en la tele número. Es broma, venga. No, 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 no. Es como una entrevista así, como le están dando gente, güey. Es para mi canal de YouTube, güey. Está bien, se sale la toma. ¿Cómo te llamas? Dijim, güey. Con J. D-I-J-I-M. Está bien, sale la toma. Sale como en una semana, güey. Ya creo el video. Vale, sí. Gracias, carnal. Perdóname, güey. No, pero gracias por ser chido, güey. Cuídate. No, pues puedes cerrar el programa. A mí me anda del baño. Ahorita regreso. Yeah. Nada más diles que se suscriban y que le den like, ¿no? Suscríbanse a este canal, muy bueno.